Hola amigos de YouTube, ¿qué tal habéis dicho con este nuevo video? Que después le mostraré una aplicación grandiosa, ya sea para iPhone, Android o también para celulares inteligentes. La aplicación se llama Beaver. Es el icono que tenemos aquí, Beaver. Beaver está disponible también para BlackBerry. Los que tengan BlackBerry también pueden usarlo ahí. Bueno, yo lo usaré desde mi iPad, ¿ya? Para tener Beaver en tu iPad, lo que necesitas es un celular común y corriente. Puede ser cualquier celular, pero que no sea inteligente, o sea, normal. Por ejemplo, puede ser un Alcatel cualquier, pero por eso necesitamos registrarnos primeramente en Beaver. Entramos y nos registramos como sea. Es como si fuera WhatsApp. Nos va a pedir el número y nos va a llegar un código a nuestro celular que hemos puesto. Por eso les digo que tiene que ser un celular corriente normal. Yo en este caso estoy usando mi BlackBerry. Ya me envió el código. Yo lo he puesto. Y lo que me hace automáticamente es sincronizar también con mis contactos que yo tenga en mi iPad. Podemos ver que tenemos aquí todos los contactos que yo tengo. Bueno. Vamos a comenzar. Tenemos también lo que es el teclado numérico para marcar un número que también tenga Beaver, o sea, una persona que también tenga Beaver. Los mensajes, también podemos mensajearnos por aquí. Las llamadas que hemos hecho recientes, vamos a probar. Por ejemplo, podemos llamar, estamos llamando aquí. Bueno, como podemos ver, creo que, bueno, la aplicación está para lo que es Android, iPhone, claro que se llama iPhone, BlackBerry, y también está haciendo para iPad, pero podemos verlo como si fuera un iPad, como podemos ver aquí. Es muy buena la aplicación, se la recomiendo para que las personas que no quieran hacer línea telefónica. Eso funciona con con Windows, con Windows, perdón, eso funciona con, perdón, ¿ves? Ahí me está llamando. Vamos a poner rechazar. Bueno, es una muy buena aplicación, se las recomiendo. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Si tienen alguna duda, abajo les dejaré el enlace para que puedan descargarlo. Bueno, eso fue todo. Y disculpen porque estoy hablando así, porque estoy en los audífonos que no me acostumbro mucho y se escucha mi voz en los auriculares, así que ando más o menos mal. Bueno. Gracias, no olviden suscribirse y hasta un próximo video. Gracias.